Successfully sneak your way into the heart of the rival PF's FOV. You can capture staff from them. I'll be looking forward to meeting the new recruits, boss. Thank you.
Wow, mirar, en esta que era de nivel 70 me salió. Cabrón, tenía una mina ahí. En esta que es de nivel 70 me salió limpio. Vale, perdonad que no estuviera comentándolo. Estuve más callado. Por ejemplo, en esta utilicé un arma más fuerte, ¿vale? Que es de nivel 9, pero con la 8 sería exactamente lo mismo, ¿vale? No cambia nada. Y lo seguiría matando de un disparo porque le he bajado la defensa. Ahora vamos a ver si el tío entra y también a ver si le gana. Pero no estuviera tan que estaba callado porque he hecho uno antes, pero no me salió muy bien, ¿sabéis? Porque estaba distraído, me cuesta acostumbrarme a joystick cuando juego a otro juego. Tengo que bajarle la sensibilidad, pero a veces no me gusta bajársela porque tengo una mayor ventaja si lo mantengo así a nivel 10. Pero solo tengo aumentada así la vista de lo que es la tercera persona. Luego con las armas lo tengo más o menos normal. Que casi todos los disparos lo hago más o menos en línea recta. Pero habéis visto, no es difícil en realidad, solo es cuestión de acostumbrarte. Yo por ejemplo ahora me equipé de secundaria a la lanzagranada, pero no lo utilicé. Lo único que sí que hay que estar concentrado, un poquitín, más o menos, porque si no pasa lo que me pasó antes, que estaba hablando y estaba intentando comentar lo que hacía, más lo que yo quería hacer. Bueno, soy un hombre, ya sabéis lo que dicen de los hombres, que no puedo hacer dos cosas a la vez. Es una mentira, vamos. Que mira, ahora lo acabo de hacer. Ah, mira, entró el defensor, ¿vale? Eso es lo que yo quería. Ahora que entró el defensor, a ver si consigo pillarle de entrada sin que me haga ninguna putada. Y a ver si gano. Eso es lo primero y lo primordial, a ver si gano. Vale, lo primero que vamos a hacer es confundirlo. Dejar aquí esto. Vale. Llevo la chisma nocturna, pero porque me es más cómodo para mí, ¿vale? Vale, mira, le he dado. Él no se ha dado ni cuenta de que le he dado, creo. Vale, como he estado dudando, vuelvo para atrás. ¿Veis? Esto es lo primero que hay que saber. Que cuando no sabes dónde está él, tienes que retirarte porque tú eres el que estás atacando. Igual lo puedes matar, pero él sigue. Vamos a retirarnos por aquí rápido. A lanzarle un señuelo aquí. Estoy un pasto, estoy hasta nervioso. Mira tú que normalmente no suelo estar. Pero es más que todo para que salga bien. Ahora ya sé más o menos dónde está. Hay que tener cuidado a veces, porque a veces sin querer te marca y saben tu posición. Pero este tío no sé qué está haciendo. Vale, ya le he pillado. ¿Veis? Siempre hay que controlar el mapa también, un poquitín. Este tío, mirad que tiene una base fuerte, ¿eh? Pero se equipó mal. No es un jugador así experimentado. Nada, pues ya está, le gané. Vale, es lo que os digo del globo ahora. Y a veces el por qué me equipo la secundaria, sobre todo en esta, es más que todo para despejar minas aquí. ¿Veis? Ya estoy dentro. Pues así es como se lucha, chavales. Y otra vez otra puta mina. Bueno, ya está. ¡Ah, qué nervios, coño! Pero bueno, ganamos. Es lo que importante. ¡Ah! Joder, me he levantado hasta de la silla, perdón, tengo unos nervios del carajo. Pero bueno, veis, no ha sido difícil ni nada, y ni siquiera he activado la alarma. Así que no tiene forma de atacarme a mí para atrás. Eso sí que jode, creerme que jode de una forma, no veáis, yo cuando era novato no paraban de hacer. Vale, pues está. Espero que os sirva para algo y bueno, que mejoréis. Atacar muchas bases, ¿sabes? Probar mil cosas, diferentes armas. Yo he probado con la del francotirador, he probado con la ametralladora pesada, he probado con lanzamisiles, he probado con todo. Y para mí, entre comillas, esta no es la que más me gusta, pero es la más eficaz. Así que, suerte.